la empresa concesionaria del servicio de recolección de basura tiene una gran cantidad de personal que está en los grupos vulnerables de riesgo, entonces tiene una merma en el personal operativo para atender el servicio. Y esta semana en particular, apenas este martes 14 de julio, el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, reconoció que la empresa CAPSA, concesionaria del servicio de recolección de basura, tiene un déficit de al menos 104 trabajadores, los cuales no están laborando por ser considerados en los sectores de riesgo para el contagio de COVID. Sin embargo, los vecinos de la colonia San Andrés y Porvenir denuncian que las irregularidades con este servicio tienen al menos un mes. Últimamente sí, ya nos ha dejado de pasar. La otra semana duró como 4 días sin pasar y ahorita ya últimamente sí nos ha fallado mucho. Y la gente pues deja la basura, sacan de las casas y hasta sacan colchones, todo lo que se encuentra. Mire, este inconveniente tiene aproximadamente como un mes que el carretón de la basura está pasando un día sí, un día no. Entonces la gente saca su basura y vienen carros de fuera que nomás llegan y dejan su basura. Los vecinos advierten que incluso algunos trabajadores de las unidades de recolección han condicionado el servicio a una propina. Pues que porque no, la gente no les da dinero, que la gente saca toda su basura y no les da dinero. Eso, según eso, ellos nos dijeron que no iban a pasar porque la gente saca la basura. Y sí, la gente la saca en la noche, toda la basura, es un cochinero que dejan. Hasta colchones, muebles nos han dejado en las esquinas. Ambas colonias comparten la calle Álvaro Obregón y la basura se observa acumulada en las esquinas, lo que representa un riesgo de salud, así lo advierten los vecinos. Por su parte, el director de Aseo Público en Guadalajara, Fernando Gutiérrez, confirmó que la falta de personal ha provocado este rezago en el servicio, por lo que el ayuntamiento ha destinado a personal del área municipal para ayudar con esta tarea, los cuales son 25 auxiliares, 6 choferes, 4 camiones compactadores y 2 camionetas más. Respecto al hecho de que los trabajadores condicionen el servicio, el funcionario municipal pidió a los tapatíos denunciar para que estos sean sancionados. Igual no pueden denunciar al 070 o directamente pues aquí a la Dirección de Aseo Público, y nosotros tomamos cartas en el asunto. Hablamos directamente con el supervisor de CAPSA para saber qué tripulación era, qué camión. Si nos dan los mayores datos es mucho mejor. Pero, tomamos cartas y se les hace, ya sea la gravedad pues del asunto, una amonestación o inclusive hasta pueden darnos de baja. En promedio, la empresa CAPSA recolecta de 27 a 32 mil toneladas de desechos por día, mientras que la Dirección de Aseo Público en Guadalajara recoge 32 toneladas. Según el director de Aseo Público, durante la pandemia, la cantidad de residuos se ha incrementado hasta en un 30%. Carla Jiménez, Mega Noticias.